Thank you.
Gloria.
Thank you.
felicitamos a los chicos de la Orquesta de Cámara y a los cantantes por esa maravillosa interpretación que estoy segura de que todos nosotros disfrutamos muchísimo. Así que vamos, por supuesto, a regalarles un gran aplauso. Y en este momento invitamos a la presidenta de la Fundación Fiesta Clásica para dar unas palabras de bienvenida y agradecimiento. Queridos amigos, Madame la Ministra, Monsieur l'Ambassadeur, gracias por ser tan numerosos para nuestro concierto. Este año llega a su término. Para nuestros 200 alumnos fue un año de trabajo y dedicación, un año de esfuerzos y alegría, un año de música. Esta noche, ustedes pudieron darse cuenta de los progresos de los solistas integrantes de nuestro nuevo programa de excelencia musical virtuoso. Con este programa, ofrecemos la oportunidad a los alumnos más avanzados y motivados en desarrollar sus capacidades para graduarse. Y, de hecho, desde el mes de marzo, tuvimos el placer de medir los resultados siguientes. Nuestra violinista Juliette Flaquer. Ha ganado el Best Young Musician of the Caribbean Award en su categoría. En su categoría, y gracias a la British Chamber of Commerce, pudo viajar a Escocia para participar a un seminario en el Conservatorio Real de Edimburgo. En agosto, nuestra violista Catherine Paredes fue invitada a tocar con una orquesta internacional en el Hollywood Bowl de Los Ángeles y en el Greek Theater of Berkeley, bajo la batuta del gran maestro Gustavo Dudamel. Desde septiembre, nuestra celista Melanie Félix se convirtió en una eficaz asistente del profesor de violoncelos, impartiendo talleres para los más jóvenes alumnos. La semana pasada, 30 estudiantes de Fiesta Clásica participaron en un concierto con la Orquesta Profesional Española Filarmónica en Santo Domingo. También quiero recordarles que todos estos estudiantes empezaron a tocar un instrumento musical hace solo 5 años. Sí, es muy, muy bien. Como lo pueden notar, después de 5 años de existencia, Fiesta Clásica sigue con su labor social y educativa, pero a la vez ofrece perspectivas a largo plazo para los estudiantes sobresalientes. No estoy hablando solamente de excelencia musical, estoy hablando también de solidaridad, de respeto mutuo, de trabajo colectivo y de todos los valores cultivados por el maestro José Antonio Abreu, fundador de El Sistema. Para el año que viene, contaremos con la participación de varios alumnos y estudiantes en una sesión de capacitación con el Associated Board of Royal Schools of Music of London. Además, estamos trabajando en colaboraciones exteriores para enviar alumnos en unos summer camps, permitiéndoles
compartir experiencias con estudiantes internacionales. Sabemos que muchos de ustedes apoyan nuestra fundación desde varios años y quisiera aprovechar esta noche para agradecerles nuevamente por su importante y valiosísima implicación. Espero que gracias a este concierto de fin de año, viendo los esfuerzos, avances y resultados, podamos contar nuevamente con ustedes para contribuir en el funcionamiento de la Fundación Fiesta Clásica. Muchas gracias. Thank you.